Denuncia. Alexander López a punta de mañas como presidente del Senado está violando las garantías de la oposición. El petrismo y el pacto histórico abusan del poder. Miguel Uribe Turbay. Alexander López, como presidente del Senado del Pacto Histórico, está violando todas las garantías de la oposición y de un debate democrático. No solamente está levantando la sesión de manera autoritaria porque ve que no tiene los votos, sino que además nos está impidiendo a la oposición presidir un orden del día como nos lo da el derecho constitucional y consagrado en el Estatuto de Oposición que estamos exigiendo para el próximo 20 de junio. Aquí queda constancia de la manera politiquera y mañosa como Alexander López, el Pacto Histórico y el petrismo actúan y pasan por encima de las garantías democráticas que tenemos los colombianos.